Nosotros estamos dando seguimiento a las instrucciones y a la política pública que está trazando el Poder Ejecutivo de abrir a la competencia el mercado de energías renovables. Y esto tiene una razón de ser, y es que la herramienta más poderosa para promover la eficiencia es la competencia. Entonces, nosotros desde la Superintendencia de Electricidad ahora mismo estamos preparando el reglamento de licitación de energía para fuentes renovables. Nuestro plan es que este reglamento esté listo para finales del segundo trimestre de este año y de forma tal que las empresas distribuidoras puedan llamar el primer proceso de licitación a finales de año, toda vez que sigue siendo un interés marcado del gobierno dominicano la promoción de las energías renovables en el país, pero ahora queremos dar ese nuevo paso que es ya hacerlo comercialmente eficiente, salir del modelo que veníamos teniendo desde hace más de una década, que respondía a otra realidad tecnológica, y adecuarnos al estado del arte promoviendo la competencia. Las baterías a la transición energética son como fue el internet o fue el microprocesador a la transición digital. Porque la batería cambia el axioma esencial de la industria. Esta es una industria de cómo se regula un servicio, un fluido. La electricidad es un fluido que va de manera constante por los cables y que tiene que consumirse en el mismo momento que se produce. Ahora bien, la batería lo cambia. La batería convierte la electricidad en un commodity, lo convierte en una mercancía que puede ser arbitrada y colocada en distintos momentos. Este es un cambio esencial de toda la industria y es lo que nosotros estamos analizando. En otros países han habido ya cambios tan profundos que se han generado hasta derivados financieros sobre la base de electricidad. En República Dominicana, evidentemente, no estamos en ese punto. Nosotros ahora mismo estamos viendo, las baterías tienen dos grandes aplicaciones hoy día. Una aplicación, que es la que mencioné, de stand-alone, que es para arbitraje, guardar, almacenar la carga por un periodo de tiempo determinado, y otra que es la desregulación de servicios auxiliares de la red. Por ejemplo, para que tengamos una idea, cuando nosotros estamos operando el sistema eléctrico nacional, hay un porcentaje de la generación que tiene que dejarse como reserva de seguridad, por si falla una central. Teniendo baterías no ocurriría. La batería, para ponerlo en términos llanos, es una especie de UPS para el sistema eléctrico nacional. Entonces, todo esto implica también un reto regulatorio porque va a implicar repensar la estructura financiera y económica del sistema para poder compensar de manera adecuada estas nuevas infraestructuras. Evidentemente, como es una tecnología que está ahora mismo en fase de desarrollo comercial, está presentando reducciones de precios. Está llegando ya a los niveles de economías de escala y por vía de consecuencia los precios van a ir reduciéndose. Hace un año, evidentemente, vamos a olvidar el periodo 21-22 porque fue un periodo extraordinario producto de la pandemia y la misma guerra que alteraron la cadena de suministros y la cadena de producción de casi todos los bienes y servicios a nivel global. Pero con relación a 2020, las baterías están experimentando una importante reducción. Además, cada día hay más empresas que están entrando en la producción de este tipo de baterías. Pero no solamente las baterías que estamos viendo, que son baterías de litio. Se están haciendo grandes avances también en las pilas de hidrógeno como fuente de almacenamiento de electricidad. Y en República Dominicana también estamos viendo cómo empezamos a promover ya esta tecnología que todavía está muy inmadura, pero es bueno que vayamos haciendo estudios primarios. Sobre todo porque ya en República Dominicana tenemos infraestructuras que pueden trabajar con hidrógeno. Es decir, ya tenemos una generadora que entre los combustibles que puede trabajar es el hidrógeno, que es la nueva generadora que se instaló en Boca Chica este año, y las centrales de Manzanillo que se instalarán en los próximos años también serán centrales que podrán trabajar con el hidrógeno. Toda vez que nosotros desde el gobierno se está viendo la transición energética de forma integral,
y por vía de consecuencia, las infraestructuras que se están promoviendo, que se instalen hoy, se están pensando para que puedan asimilar estos cambios tecnológicos que se prevén en el futuro.